y vamos a dar paso a un montón de llamadas. Es vuestra noche, estamos con dos buenos amigos, ahora lo vamos a presentar. Ante todo, pues yo creo que sabéis que en la radio tenemos notas, son exámenes. Sabemos que estáis ahí, pero bueno, hay unas notas que de vez en cuando, cada tres meses. Esto nos recuerda, Carmen, la época de estudiantes, terrible, ¿verdad? Tremenda, ya gracias a Dios pasada y trabajando en estos micrófonos, que es lo mejor que hay. Pero no vuelvo a sentir esos nervios de decir, caramba, ¿qué dirá la audiencia? ¿Qué dirá el Estudio General de Medios? Ese que muchos critican y en que todo están, claro, porque es el Estudio General de Medios y no hay otro. Y ese dice que, bueno, que este trimestre, vamos a llamarlo así, Milenio 3 ha estado en todo tipo de franjas horarias, a las 7, a las 4, a las 4 y media, a las 10, en todas, bueno, no solo líderes de audiencia, sino acumulando más oyentes que el resto de la radio española. Y en esta sección, en esta, no sección, como sección, en este programa independiente, pero que forma parte de, por supuesto, el espíritu de Milenio 3, porque es Milenio 3 madrugada, pues ha habido una sorpresa, ¿no? Ha habido una sorpresa y no me queda más remedio que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque se ha producido un fenómeno que ocurre pocas veces, ¿no? Lo que llaman, bueno, pues mayoría absoluta, como si fuera a nivel político. Y lo político y lo paranormal está muy enganchado últimamente, pasan cosas muy raras. De 3 a 4 de la madrugada, Milenio 3 en la cadena SER acumula más del 50% de toda la audiencia, es decir, todo el resto de emisoras nacionales, locales, autonómicas, todas sumadas, tienen menos audiencia que Milenio 3. Y eso de verdad es un fenómeno paranormal que ocurre gracias a vosotros. Carmen, que las gracias, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Por supuesto, que sin los oyentes esto no sería posible, y que sin ellos, sin estar ellos todas las noches, nos lo demuestran con sus mails, con las llamadas de teléfono que nos hacen, con las historias que nos cuentan. Gracias, gracias y mil veces gracias por estar al otro lado. Y además que le damos importancia relativa, es una vez cada tres meses. Si un día cambian las tornas, sabemos que algunos guerrilleros estaréis ahí y por supuesto estaremos contentísimos y siempre haciéndolo lo mejor que podemos. Y por eso a veces hacemos cosas como las de esta madrugada, que vamos a intentar, Carmen, si podemos y las fuerzas nos acompañan. Porque bueno, primero, tengo ya un mazo de mails y muchos preguntan los horarios. Carmen, ¿nos recuerdas? Porque la gente todavía anda un poco despistada con tantos cambios. Hay que decir que este verano es el verano de Milenio 3, del misterio en la cadena SER. ¿Qué horarios tenemos, Carmen? Pues la gente que pedía más horas para el programa Milenio 3 lo ha conseguido. En verano estaremos sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y luego, como siempre, lo que no cambia, el programa de madrugada. Madrugadas de domingo a lunes a las 3 de la mañana. Aquí estaremos siempre al pie del cañón para atenderos a todos. Eso nos preguntaba mucha gente, entre ellas Nora López Linares, de Bilbao, que nos decía, por favor, en dejarnos claro el horario que vais a tener a partir de ahora. Pues 3 horas a la semana, creo que está muy bien. Y por eso hemos decidido hacer unos cambios. El programa del sábado, tan distinto, con noticias, con secciones, el monográfico, el tema concreto, los domingos, como siempre, y estas madrugadas, mientras podamos, vuestras llamadas. Carmen, ¿llamadas a dónde? ¿A qué teléfono? ¿De qué forma? ¿Y con qué sorteos? A un teléfono gratuito, que será el 900-100-800. Que se activa ya, 900-100-800, teléfono gratuito, línea directa con Milenio 3. Y como siempre, un mail al que pueden hacer llegar pues sus dudas, sus peticiones, sus quejas, como no, que es milenio3 con número @cadenaser.com. milenio3 con número @cadenaser.com. 3 y 11 minutos de la madrugada, esto es Milenio 3. Y nos preguntan también, por ejemplo, ¿qué es eso de que la semana que viene, sábado, estamos en La Coruña? A ver, Carmen, ¿qué es eso pues de La Coruña? Pues sí, el sábado próximo, día 12 de julio, haremos el programa desde La Coruña, desde el castillo de Santa Cruz de Oleiros. Está, si no recuerdo mal, a 4 kilómetros de esa bonita ciudad de La Coruña. Pensé que estaba más lejos, fíjate. A 4 kilómetros nada más. O sea que todos los amigos que se quieran acercar hasta allí, desde Radio La Coruña, lo estarán anunciando durante toda la semana para poder conseguir esas entradas y estar allí en directo con todo el equipo de Milenio 3. Entradas, pero que es todo gratuito, pero son invitaciones que se recogen. Por supuesto, son invitaciones que recogerán en la radio y desde allí pues podrán ir incluso una hora antes, porque estaremos todo el equipo de Milenio 3 allí acompañando a la gente y por supuesto contestando a todas las preguntas que nos hagan. Esa es la idea, estar esta alineación, este equipo más o menos de fútbol sala, pues ahí estará Carlos Barroso, ahí estará Katia, por supuesto estaremos nosotros, estarán nuestros técnicos y bueno, pues una hora antes por lo menos estar con vosotros, con preguntas, con historias, con que nos contéis cosas y luego por supuesto un programa que cómo iba a ser de otra forma. Imaginaros un castillo en el mar, porque parece que es un promontorio el que se accede por un pasadizo en La Coruña, de noche en Milenio 3 y un tema, Misterios de Galicia.
Claro, más cosas. El miércoles, para la gente que solo escucha, que es mucha, esta edición de 3 a 4, el miércoles tenemos una cita con todos los amigos, ¿no? Pues sí, este programa va de citas. Y es que el miércoles día 9 de julio en la Casa de Cantabria, en la calle Pío Baroja sin número, esquina con Menéndez Pelayo, muy cerquita del Retiro, se presentará el último libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, Tumba sin nombre. Allí estarán los dos autores presentándolo, mostrando imágenes, documentos, incluso hay algún vídeo, creo, sí, que se va a emitir, sí, DVD, sí, sí, que se va a emitir en primicia para todos aquellos amigos de Milenio 3 que se acerquen. La hora, las 8 de la tarde. Ya sabéis que tenéis una cita con todo el equipo de Milenio 3, Casa de Cantabria, 9 de julio. No os lo perdáis. 8 de la tarde, Casa de Cantabria, un encuentro con todos los amigos. Pues Carmen, repetimos teléfonos, van a ser prácticamente a las 3:15, se promete una noche de esas moviditas, porque sois vosotros quienes os vais a decir qué temas queréis, qué casos contarnos, qué historias. Si os pediría, como otras veces, que si es posible, pues hacemos la pregunta y luego escuchéis a través del receptor, más que nada porque las líneas, como se colapsan habitualmente y Carmen Porter tiene que ir corriendo a atenderos, pues suele dar problemas, así que... repetimos el teléfono, Iker. Sí, venga, vamos allá. 900-100-800, 900-100-800, teléfono gratuito. Venga, Carlos Nicolás, vámonos para allá. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Bueno, pues nuestro compañero y capitán Carlos Nicolás nos pone ya este fondo 1, que significa, le llamamos fondo 1, es esos sonidos, nos preguntáis muchos por la música que utilizamos en Milenio 3, son muchas, son la mayoría como esto que estamos escuchando de amigos, en este caso de Francisco Rico, que lo han hecho para este programa. Se lo agradecemos en el corazón, porque nunca imaginamos que algunos sonidos como este iban a saber meternos también en eso que se llama ambiente. Estudio 1, penumbra total, y dos amigos, aún no lo conocéis más que de sobra, en mil aventuras, en mil historias, nuestro corresponsal, que era de la zona de Levante, que ahora nos acompaña en Madrid, que fue el único que estuvo aquí en una noche con oyentes, que fue una bonita experiencia. ¿Te acuerdas, Francisco Contreras? Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los ¿cómo oyentes? Estás, compañero? Bien hallado y contento, ¿no?, por esos resultados. Bonito que la gente esté ahí, ¿no? Sí, además le implica a uno tener más responsabilidad, ¿no? Donde está la noticia está la SER, donde esté el misterio estará Milenio 3. Por lo menos lo intentaremos. Seguiremos en esa misma línea, ¿no? A ver qué nos cuentan los oyentes, ¿no?, que siempre además tienen sugerencias interesantes, nos tocan temas. También vamos a ir con los mails y cosa importantísima, se nos ha olvidado a Carmen y a mí. 900-100-800, y hoy sorteamos tres libros, importante. Sorteamos tres libros, colección El Archivo del Misterio, un libro magnífico, autor Javier García Blanco, Humanoides, Encuentros con Entidades Desconocidas. Un libro que repasa uno de los fenómenos más apasionantes, inquietantes y que muchos relacionan con el tema OVNI. Esas figuras a las que dedicamos un programa hace dos semanas, que se han mostrado en todos los lugares del mundo, a todo tipo de personas. Unos hablan de imaginación, otros de extraterrestres, otros de criaturas de tiempos pasados, alucinaciones, lo que sea. Pero ahí están los humanoides, un fenómeno que parece que acompaña al ser humano hace mucho y que ahora pues está ahí siendo investigado. Y este libro, os lo aseguro, maravilloso, editorial EDAF, Humanoides, Encuentros con Entidades Desconocidas, entre todos los que a partir de ahora escribáis a milenio3 con número @cadenaser.com o llaméis al 900-100-800, Carmen Porter, nuestra compañera, va a ir haciendo un sorteo y daremos los ganadores al final. Y a mi izquierda está un compañero que sabe muy bien lo que es la radio, que ha venido porque le hacía tremenda ilusión ya nosotros que estuviera aquí, porque don Antonio Muro, que ha estado viviendo fuertemente, creo yo, toda la historia de Belmez, que la ha seguido, pues es uno de los maestros que uno tuvo, uno de los más importantes sin duda, porque para mí significó el paso de esas radios piratas, donde nos dejábamos media vida, a lo que es la radio profesional en Onda Madrid, aquel programa inolvidable que seguro que muchos de los que ahora estáis escuchando escuchasteis en su época, año 94, Onda Madrid, Diálogos a Nueva Era. Ahí estaba un equipo con Francisco Contreras, con Enrique Muro, con Lorenzo Fernández, con servidor, hicimos muchas cosas. Antonio ha sido muy importante y para mí es un orgullo, Antonio, que estés delante de ese micrófono amarillo. Buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas, sí que... ¿Cómo? La radio es una droga. Tú has estado mucho en televisión, de un lado para otro, haciendo un montón de cosas.
Pero la radio y el misterio no se olvidan nunca, ¿verdad? Esto es la sangre que llevamos nosotros dentro. Yo conozco pocos hombres de radio que después de haber estado en una situación como la que tú estás o como la que yo he estado, no quiera volver a la radio, pasen por donde pasen. Y este es nuestro caso y yo estoy encantado de estar aquí contigo. Quiero, aprovechando que es el tiempo de los oyentes y yo soy un oyente más, felicitaros a ti y a Luis Mariano, porque verdaderamente primero me hicisteis emocionarme con un magnífico libro, con una soberbia investigación que yo creo que ha sido ejemplar en los tiempos que vivimos, que en muchos aspectos no son muy afortunados para este tipo de periodismo. Y hoy ha sido una noche fantástica de testimonios de esa vieja radio que tanto hablábamos hace un rato, que a ti y a mí nos ha gustado siempre. Qué bueno. De reconstruir la realidad para los oyentes y no de pontificar o de me lees el pensamiento, ser Antonio, más que nadie. Te iba a preguntar cómo hayamos vivido un poco esa historia, en el sentido de que ha sido un programa fuerte, ¿no? Yo creo que quien busque explicaciones y teorías quizá no es su programa, pero lo que ha ocurrido esta noche de 10 a 11 ha sido algo fuerte a nivel emotivo, ¿no? Veíamos personas muy enganchadas a esa historia y hace poco, a micrófono cerrado, decías tú, Antonio, que caramba, ¿no? La historia de Belmez con este libro, con esta investigación Tumba sin Nombre, nos ha llevado a reconstruir un poco un pasaje de la Guerra Civil. Parece mentira, pero qué presente está todavía, ¿verdad? Sí, qué presente y qué doloroso recuerdo. Yo creo que, afortunadamente, desde el punto de vista emocional, es un tema que está solapado. Algún día tendremos los españoles que dar el paso adelante e intentar hablar con libertad de él, pero bien es verdad que, sobre todo en esos rincones que vosotros habéis recorrido, que has recorrido tú, Luis, que ha recorrido Paco, es un tema que está presente, que está a flor de piel, y las heridas son terriblemente profundas. Y lo que hemos vivido, esta hora anterior que nos has hecho disfrutar a los que verdaderamente amamos la radio, yo creo que es una hora absolutamente ejemplar, esa capacidad para transmitir las sensaciones, las emociones de los personajes, de los protagonistas, más allá de la teoría o más allá de lo que cada cual pueda creer del fenómeno, efectivamente. Antonio, Francisco, de verdad que es un placer que estemos aquí los tres en este estudio, que creo que es mítico. Aquí nació uno de los programas inolvidables que puso el misterio en toda España en el aire, que se llamaba Medianoche, Antonio José Ales. Somos hijos y muy orgullosos estamos de ese programa. Además, y para mí es un placer y un orgullo pasar a escuchar a esos, a los que están ahí, a los oyentes. Menudo lugar más bonito que tanto queremos Carmen y yo. Menorca. Nos llama Óscar. Óscar, compañero, buenas madrugadas. Hola, muy buenas madrugadas, Iker. ¿Qué tal estás, Óscar? Imagino que fenomenal, porque en Menorca mal no se puede estar. No, la verdad es que esto es un paraíso descomunal. Efectivamente. Pero vamos, vosotros tampoco estáis mal, ¿eh? En vuestro maravilloso programa. Qué bien. Cuéntanos, Óscar, ¿qué cuestión tienes o qué quieres comentarnos? Pues mira, estoy un poco intrigado. Me gustaría saber si os consta algún hecho paranormal en la isla de Menorca, porque vamos, nunca he escuchado que haya sucedido algo extraño por aquí, uh-huh, por esta isla. Fenomenal. Óscar, pues hacemos eso, digamos ya como para que todos los oyentes que llamen al 900-100-800 uh-huh, nos escuchan, preguntáis, os damos tiempo seguro de regresar hasta el receptor y vamos contestando para que vaya todo mucho más rápido. Óscar, muchas gracias por llamar. A vosotros. Te metemos ahí en el sorteo rápidamente. Un abrazo para Menorca. Bueno, Menorca, que es un lugar mágico. Yo recuerdo, Carmen, imagino que me sentirá, ese libro Menorca Mágica, ¿verdad? Menorca Mágica, un libro donde se recopilaban, documentos e historias concretas de esa isla, conocida por su soledad, por su viento. Dicen a veces que el viento, bueno, dicen algunos que deforma, otros que hace, bueno, ver historias, otros que forja un carácter, y los menorquines son muy conocidos por ese viento. Hubo muchas historias, algunos incluso que hablaban de hombres peces. Un día dedicaremos un programa a hombres peces, y uno de ellos, amigo Óscar, era de Menorca. Sois infinidad, como siempre, la centralita colapsada. Juan José de Barcelona, buenas noches, compañero. Sí, Juan José, Barcelona. Vamos a ver si hay algún problema. Parece que se ha perdido Juan José. Francisco, de todas formas, no hay rincón de España. Tú que has conocido... A mí se me acaban de ocurrir varias historias. Historias que darían para un programa entero, ¿no? En las Baleares, por ejemplo, habría que investigar y habría que dedicar un monográfico al famoso Triángulo del Silencio, ¿no? Ah, exacto. Un triángulo de las Bermudas en pequeñito que tenemos en España y que lo hizo popular y famoso Antonio Rivera, ¿no? En un libro mítico se llamaba Los 12 Triángulos de la Muerte. Exacto. Una zona, una curiosa zona donde ahora mismo incluso pasan fenómenos paranormales como son los sonidos, entre comillas, de Mallorca, los sonidos submarinos, que todavía no se sabe por qué
son producidos en los que hay investigaciones oficiales por parte de instituciones medioambientales, ¿no? Hicimos un programa, pero... Y nunca más se ha vuelto a saber, ¿no? Estamos a la espera de conclusiones oficiales. Un triángulo que llevaría desde la parte valenciana, desde Denia hasta las Baleares, donde, bueno, hay multitud de testimonios de extraños fenómenos luminosos en los cielos. Recordemos que ocurrió el caso Manises, se produce en ese triángulo, uh-huh. El caso Omni de Manises, y donde, bueno, pescadores, submarinistas, todo tipo de personas de toda índole social y cultural han vivido cosas que no tienen explicación. No podíamos conectar con José de Barcelona, son decenas las llamadas a la vez. Nicolás de Lugo, buenas noches, buenas madrugadas, compañero. Buenas noches. Hola, Nicolás, buenas, ¿qué quieres preguntarnos? Pues nada, yo más que nada me interesaba sobre todo sobre los psycho killers y sobre todo el Jack el Destripador. ¿Jack el Destripador? Sí, más que nada sobre la película que habla que él podría ser un mormón, bueno, un... Sí, de un tipo de... No sé si viste la película. Depende de qué película, porque hay varias sobre el tema. Desde el infierno, es sí, la sí, sí, exactamente. Sí. Pues si quieres, además hay noticias sobre psycho killers muy recientes. Te comentamos ahora mismo, Nicolás, y muchas gracias por llamarnos. Vale, muchas gracias, de nada, hasta luego. La audiencia, Antonio, que va y, bueno, es la radio recorre toda España. Psycho killers, curiosamente, con Salvador Ortega hacíamos un programa la semana pasada, ni más ni menos, sobre Jack el Destripador. Hay que decirte, Nicolás, que vamos a hacer un programa. Hay un libro de Patricia Cornwell, Ediciones B, que habla de eso, de la nueva identidad. Y nuestro compañero, que siempre está todas las madrugadas, que se llama Santiago Camacho, dedicó incluso a las muchas teorías que hay, porque nunca se supo, Antonio, ¿verdad? En el fondo nunca se supo quién fue este tipo, que es el arquetipo de psycho killer, de asesino psicópata. Y desgraciadamente también, qué terrible, qué casualidad, ¿verdad, Antonio?, que hagamos un programa la semana pasada sobre el tema de los asesinos en serie y ocurre esto que acaba de pasar, que está toda España un poco conmocionada con este tal Alfredo, ¿no? Sí, es terrible. Yo creo que en el fondo está o subyace un serio problema social de inadaptación, y hay serios problemas que se van generando en la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que deberíamos plantearnos realmente, porque cuando no son los psicoquiles o asesinos en serie, tenemos gente, el problema de la violencia doméstica, o tenemos gente que en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro lado, le da por coger un rifle y solventar sus problemas a tiros. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar seriamente que el misterio... ¿Sobre dónde va todo esto? Claro, ¿no? Que el misterio no es solo, evidentemente, los temas que tocamos, sino que hemos acabado convirtiendo nuestra vida en un profundo pozo, en donde más vale que vayamos investigando, porque realmente existe en situaciones muy problemáticas con las que a diario nos toca convivir. La mente, el mayor de los misterios, evidentemente. Yo todavía me quedo un poco a veces sobrecogido con las carambolas que hay, ¿no? Que Salvador Ortega nos explicase cómo atrapó a la Ropiero, cómo hacía, cómo le seguía, y que esta semana ocurra eso. Vete a saber si el propio Alfredo, yo qué sé, escuchó este programa. Tenemos miles de amigos, muchos miles de amigos, que nos preguntan... Bueno, uno nos dice en concreto que hablo en Almadén, en Ciudad Real, con él. Vamos rápidamente, porque vamos a hacer una pequeña pausa, con John, desde otro punto, donde estuvimos hace no mucho tiempo, una tierra magnífica, Guipúzcoa. John, desde Guipúzcoa, buenas madrugadas. Hola, buenas. ¿Qué tal, John? Pregúntanos. A ver, quisiera saber de, a ver si hay algún tema de fenómenos paranormales por la zona del País Vasco, más en concreto por Guipúzcoa. ¿Por Guipúzcoa? Sí, que no sea leyenda así, ¿eh? Que no sea leyenda, sino caso de eso, rotundo, ¿no? Sí. Venga, fenomenal, John. Te metemos en el sorteo y un abrazo. Que seis cojones, ¿eh? Muchas gracias, John. No, eso sois vosotros, esa palabra sois vosotros por seguirnos ahí fielmente, ¿no? Mira, ocurre una cosa que es fantástica, Francisco, y es que nos damos cuenta de que la gente se va incorporando, que nos piden temas de hace 2 meses, de hace 3 meses que hemos tocado ya. El día 1 de mayo hicimos un programa desde Irún, desde la frontera entre España y Francia, y allí, John, pues hablábamos de casos míticos. A mí me dices uno, y hay uno que me encanta, que yo he recogido en alguno de mis libros, en un lugar que tú conocerás perfectamente, Altos de Gainchurizqueta, en Irún. Se producen en esos casos ovni apasionantes. Un hombre, Manuel Martínez Portolés, obrero de la construcción, año 54, se encuentra una especie de ascensor, dice él, o de cabina telefónica, que ilumina con un faro muy cerquita de un caserío llamado Lloyd y Berry, y que, caramba, le asusta, ¿no? Es las 5 de la mañana, llueve, él vive en Rentería. Baja rápidamente hasta la obra, habla con el capataz, con todas las personas, y llegan hasta allí y ya no estaba el aparato. Estaban 4 huellas, y sobre todo unas huellas de pie, gigantesco, de más de un 52, 53, y unos muelles y unos ganchos
que incluso un periódico que se llamaba La Voz de España, en Guipúzcoa en la época, reflejó en su portada ese hombre analizando los ganchos. Nunca más se supo de aquel inventario. Es uno de los pocos casos de la historia de los ovnis en el que no solo hubo ovni y testimonio, sino artefactos extraños que, fíjate qué curioso, nadie sabe dónde fueron a parar. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. A punto de llegar a las 3:30, esto es Milenio 3, estamos con Antonio Muro, periodista, con nuestro compañero y corresponsal Francisco Contreras. No somos sabios de nada, simplemente, bueno, queremos disfrutar con vosotros de las dudas y por supuesto que nos planteéis temas. Sabéis que tenemos una pequeña sección, las 10 líneas del 900-100-800 están colapsadas. Vamos a seguir llamando. Carmen dice que está ahí esperando que, bueno, planteéis un montón de temas, de historias, de cuestiones, 900-100-800, pero hay una cosa que no vamos a dejar pasar. Un caso que nos intrigó y que os ha intrigado a los que habéis escrito ese milenio3@cadenaser.com, por supuesto seguimos pasando vuestros mails, hay un montón, ahora vamos a comentar algunos. Hubo un caso muy curioso que además tiene que ver con un invitado que tenemos aquí, con Francisco, o que a él le suena mucho. ¿Sabes, Francisco? Hay una sección que llamamos Archivo Secreto, tú lo conoces bien, sí, donde la gente pregunta, ¿no? Pregunta cosas clásicas. Y Carlos Barroso ha querido responder a una de esas clásicas preguntas. Le escuchamos. La casa del reverendo Henry Dawson se construyó en 1860 en Essex, Inglaterra. Desde el principio sus moradores, el reverendo, su esposa y sus 14 hijos, no dejaron de contar historias sobre ruidos extraños y apariciones misteriosas, entre ellas la de una monja que deambulaba por los pasillos y jardines. Tras la muerte del reverendo Dawson, fue su hijo quien continuó viviendo en la rectoría. Pero los fenómenos extraños no desaparecieron, ni siquiera cuando llegaron los nuevos inquilinos, el reverendo Foster, su esposa y su hija. Ellos juraban y perjuraban que un fantasma había bofeteado a la mujer y la había echado de su cama. Los investigadores decidieron tomar cartas en el asunto y buscar una respuesta a tantos fenómenos extraños cuyas historias empezaban a extenderse por Inglaterra como un reguero de pólvora. El Times de Londres publicó un anuncio pidiendo voluntarios para pasar varias noches en el edificio. Unas 40 personas decidieron aceptar el reto. La mayoría fue testigo de momentos espeluznantes. De nuevo los ruidos, las luces misteriosas, las figuras extrañas. Una pastilla de jabón golpeó con fuerza a uno de los escépticos invitados. Otro observó cómo un termómetro bajaba de golpe 10 grados, sin ninguna explicación razonable. En 1939, la rectoría de Borley sucumbió pasto de las llamas. Una excavación en el lugar permitió descubrir una tumba en la que solo había algunas medallas religiosas y el cráneo de una mujer. Una investigación posterior permitió completar el círculo. En el siglo XVIII, una monja francesa abandonó su convento y se fugó con su amante a Inglaterra. Una vez allí, el hombre la estranguló y la enterró bajo el suelo. La monja de Borley no descansó en paz antes de que se descubriera su tumba, pero después tampoco. Visitantes recientes del lugar en el que se alzó la abadía aseguran haber revivido los mismos episodios de ruidos extraños, luces misteriosas y bajada brusca de temperaturas. La historia continúa. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Era la historia de la abadía de Borley, uno de los grandes clásicos. Francisco, tú hiciste un libro en ese archivo del misterio, de edad, llamado Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. Menudo caso, de poner los pelos de punta, ¿eh?
Hombre, la casa más encantada de Inglaterra. La llamaba... ¿Y eso significará ser la más encantada del mundo? Claro, digo yo, ¿no? La más encantada del mundo. Harry Price fue quien puso ese anuncio en el Times solicitando personas escépticas para investigar. Y allí estuvo investigando, ¿no? Y se produjeron... Hubiese sido fascinante estar allí como periodista. Tenerlo ahora. Hay una imagen que tengo en la mente, que es que dos reporteros del rotativo Live fueron allí para cubrir informaciones cuando esa abadía se quemó, que fue presagiado además en unos mensajes que aparecían en las paredes de una forma increíble e insospechable. Bueno, dos reporteros fueron allí, hicieron un artículo y tomaron una imagen de un ladrillo volando directamente, ¿no? La casa más encantada de Inglaterra y del mundo. Nos preguntaban a milenio3@cadenaser.com, David nos decía si existe una película sobre el santuario, sobre la historia del santuario de cabeza que recogimos en Tumbas en Nombre. Evidentemente se llama El santuario no se rinde, la hizo Arturo Ruiz Castillo y la protagonizaba un galán de la época, Alfredo Mayo, en los años 40. Mucha gente hablando de las caras. Si es verdad que una se parece a la madre y otra al padre, bueno, al padre realmente, la cara de bigotes, nos lo preguntaba un hombre de Jaén, del pueblo de Sabiote, José Ramón. Nos preguntaba Manuel Fernández Godoy por objetos fuera del tiempo, huellas, cosas que no se corresponden, tecnología en la antigüedad. De esto en nuestra época del programa de Onda Madrid, ¿verdad, Antonio? Tocamos también algunos temas. Hay por ahí objetos fuera del tiempo, se podría hacer un museo con ellos, ¿no? Se podría hacer un museo, hay muchos, es decir, de las famosas huellas en donde existe una aparente convivencia entre seres humanos y, bueno, lo que se conoce comúnmente como animales de la época de los dinosaurios, el famoso cráneo con una bala perfecta. Impresionante. En la Unión Soviética, los famosos cráneos de cristal de una tecnología no superada todavía, y existen varios. Se han encontrado en vetas carboníferas, por lo tanto de cientos de miles de años, piezas metálicas, tornillos y similares. Es decir, hay una amplia gama que quizás algún día sea bueno recopilar, porque detrás de todos ellos hay siempre una bonita historia de su descubrimiento, y yo creo que es una de las facetas más interesantes para el investigador, porque ahí están realmente respuestas, o más bien preguntas, porque lo que dejan en el aire son preguntas a dónde somos, o si esta raza en la que actualmente vive tuvo antecedentes antes de las glaciaciones. Haremos un programa sobre ese misterio. Preguntas que queden ahí, como la que ahora nos hace Pedro Soto desde Alicante. Pedro, compañero, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Pedro, ¿estás viajando o algo? Te vimos ahí... Sí, no, estoy aquí al lado en la carretera, sí, hay mucho ruido. En la carretera, fenomenal. Pues buena ruta. Pedro, cuéntanos, pregúntanos. Bueno, era para que, por ejemplo, expusieras lo que era la España mágica, como la de Atienza, y Milenio 3 la recorriera y la ofreciera luego, pues, a los oyentes y a todos. Qué buena idea, qué buena idea. Pues te vamos a contar porque va a haber novedades al respecto. Gracias, Pedro, por llamarnos. A ti. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Pues precisamente el sábado vamos a tener una sección que lleva Carmen Porter, que se llama Descubriendo la España Insólita o España Insólita, y es la idea de Pedro Soto, cómo marcaron esos libros de Juan García Atienza, España Mágica, y el sentido de esos libros, ¿no? Descubrir fiestas, tradiciones, enclaves, misterios. Y empezamos porque hoy ya a estas horas, el 7 de julio, San Fermín, una fiesta llena de rituales, y empezamos ayer con un viaje fantástico por Navarra. Cada semana, cada sábado, Carmen va a realizar una ruta buscando lo más extraño para que todos vosotros, desde donde estéis, viajéis en busca de esa España insólita. Nos vamos a un lugar mágico. Yo tengo el deseo, de verdad, de hacer un programa con público, porque eso sí que es una ciudad de misterios. Toledo, ahí está Juan. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Felicidades a vosotros, porque creo que estamos en una buena, porque cada vez somos más los que, bueno, queremos saber algo del misterio, y eso es bueno, y de forma digna, de forma no como hacen habitualmente en la televisión esas chabacanerías que suelen hacer. Juan, cuéntanos, pregúntanos, somos todo oídos. Bueno, pues te quiero preguntar sobre mi ciudad, sobre Toledo, ¿no? Los casos más interesantes que hayan ocurrido en mi ciudad, y sobre todo, y especialmente en un pueblo que se llama Ocaña, ¿no? Que creo que tiene mucha historia. A ver si puede rescatar algo de ese pueblo, ¿no? Alguna historia, ¿no? Fenomenal, Juan. Pues vamos con ello. Nos escuchas a través del receptor. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker. Qué buena gente desde todos los puntos de España. Hemos viajado ya en un minuto a Lugo, Menorca, Toledo, Alicante, Guipúzcoa. Bueno, es que habría que resumir mucho sobre Toledo, ¿no? Una ciudad mágica donde las haya. Se hablaba de...
de la cueva de Hércules, se hablaba sobre todo, Antonio, de una ciudad, bueno, aparte de la historia que ha habido ahí, ¿no?, llena de pasadizos, ¿verdad? Hay una tradición en Toledo llena de túneles, de cosas que se interconectaban entre iglesias, de mucho misterio, de extrañas rituales, tradiciones, órdenes. Toledo es para recorrerla de arriba abajo. Yo creo que es todo un gran misterio y un gran ejemplo y un gran enigma, cada uno en la época histórica en la que la queramos situar. Pero han ocurrido tantas cosas y tan maravillosas de convivencia entre culturas que es natural que allí se den cita cientos de enigmas que entrelazan probablemente las tres religiones más importantes que han existido y que existen. Toledo, Fran, hombre, hay un montón de misterios concretos en Toledo además, ¿no? Toledo es la ciudad ideal para hacer un repaso sobre lo que es lo que conocemos como masonería, que no dejaban de ser aquellos gremios de albañiles, constructores de catedrales, y que se conocía o que se conoce como masonería operativa, ahora es especulativa, ¿no? Donde cada logia tenía sus signos, su simbolismo, su forma de ver el mundo hecha en piedra, ¿no? Pero sería bonito hacer un programa allí, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y acercarnos a un pueblo que se llama Huecas, donde en los años 90 hubo un caso de aparición mariana del que se ha hablado muy poco. Es un reportaje pendiente para Milenio 3, en el que tres niñas tuvieron una serie de incidentes sobrenaturales escandalosos, incluso con estigmas, en ¿no? Ocaña, con demografías. Incluso en Ocaña, donde nos preguntaba concretamente Pedro, hay historias muy concretas de la Inquisición, terribles, que siempre que hay Inquisición y procesos, que se genera luego unas leyendas, que hay de todo, habría que hacer un programa. Y también con nuestro compañero Fernando Ruiz de la Puerta, allí en Toledo, queremos hacer una investigación, porque hay algunas de las psicofonías más terribles que yo en mi vida son en el Alcázar, y ahora me viene a la mente de repente, fíjate, el santuario de... Exacto, fíjate Antonio, hay unas que, bueno, dicen fascistas, terrible, gritando, y fue en un santuario, en un asedio, igual que el de la cabeza del que hablábamos esta noche. Volvemos a Barcelona, la ciudad condal. Jesús, buenas madrugadas. Hola, buenas noches, Ike. ¿Cómo estás? Bien, y una vez más, felicitar a ti y a todo tu equipo por este maravilloso programa que nos haces pasar un buen rato. Hasta. Pues ese es el objetivo, el único objetivo. Muchas gracias, Jesús. Mira, que somos un montón de guardias de seguridad que te vimos y quiero hacerte una pregunta. Dime. Siempre me he hecho esa pregunta y a ver si cómo me lo podías contestar sobre el tema OVNI. Yo siempre me he preguntado por qué los gobiernos de los países nos ocultan el tema OVNI. ¿Por qué nos ocultan el tema OVNI? Sí, caramba, es la verdad. Menudo programa. Te prometo un par de programas sobre el tema, pero te intento contestar ahora, o te intentamos contestar brevemente. Vale, Jesús, un abrazo fuerte. Igualmente. Oye, y un saludo muy grande a todos esos compañeros de seguridad, sí, que sabemos que son fiel audiencia. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. A ver cómo contestamos vale a esto, ¿no? Vale cualquiera de las teorías que se pueda imaginar. Claro, claro. Quiero decir, desde la... Dime tú una, Antonio, sí, según tú, si te digo a bocajarro, como periodista que eres, en un titular, ¿por qué crees tú que los militares españoles, en concreto, vamos a España, censuran, ocultan información? Y luego tú, Francisco. Hombre, esa me la pones fácil. ¿Por qué los militares españoles censuran? Es porque siguen directrices de los militares americanos. Quiere decir, no... Buena respuesta. ¿Y por qué? No, bueno, y ahí ya entraríamos en más posibilidades. Es evidente que el rastro de lo que ha sido la historia OVNI nos habla de posibles intercambios de tecnología y que, por lo tanto, podría haber un intento restrictivo de esos conocimientos, traspasarlos. También está, es evidente, la interpretación sociológica. Está la humanidad preparada para asumir que puede haber otras razas y que no necesariamente sean como las que nos pintaba Spielberg, sino a lo mejor las hay también de otro tipo. Uh-huh. Y por lo tanto, en un mundo en donde enseguida acabamos cayendo en sectarismos, en milenarismos, y acabamos perdiendo la cabeza con una cierta facilidad, sin demasiadas excusas, como hemos visto hace un rato, pues lo único que nos faltaba a lo mejor era el vernos presionados psicológicamente por la existencia... tremendo que se podía, claro, provocar, ¿no? Por la existencia de otras civilizaciones, pues no lo sé. Francisco. Hombre, que hay una censura y un ocultamiento está claro, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos en el caso del 11 de noviembre del 79, TAE 297, el Lerdo de Tejada se encuentra con un artefacto volador no identificado. De ahí surge la primera interpelación parlamentaria a cargo de Enrique Mujica, actual defensor del pueblo, asesorado por Juan José Benítez, en octubre de 1980, en la que se pregunta en el Parlamento, al presidente del gobierno, qué demonios sobrevoló aquella madrugada del 11 de noviembre del 79 el espacio aéreo español. Todavía estamos esperando una contesta. Todavía sin respuesta. Ese presidente, Adolfo Suárez, que vivió según un incidente. Los informes militares del ejército español, tuvo sus más y sus menos con un objeto volante no identificado. Vamos rapidísimo y volvemos a Barcelona de nuevo. Ahí está Juan José, creo que ahora sí. Juan José, buenas noches. Hola,
Buenas noches, Iker, ¿qué hay? Hola, Juan José. Encantado de saludarte. Encantados nosotros, todo el equipo, cuéntanos. Pues mira, yo quería saber sobre la Gran Pirámide y el efecto relámpago que cuentas en el libro. Fenomenal, vamos a intentar contestarte y además, ahí sí, Juan José, novedades importantes, ¿vale? Un abrazo fuerte. Ahí igualmente un abrazo. Qué cantidad de gente, qué cantidad de amigos. El efecto relámpago, bueno, pues os digo, este verano también va a tener algo de Egipto, porque tanto Francisco Contreras como Luis Marino Fernández, nuestros corresponsales, van a estar en el país de los faraones. Vamos a hablar, como intenta hacer siempre Milenio 3, desde el lugar de los hechos. Vamos a hablar de eso, todo ese enigma que ha ocurrido con Nefertiti. Vamos a hablar, os dedicaremos un programa entero a ese faraón hereje, a Akenatón, que parece que cambió todos los conceptos en un lugar como Egipto. Y Francisco, rapidísimamente, por favor, ¿qué es eso del efecto relámpago? El efecto relámpago, bueno, es supuestamente o presuntamente es la capacidad, que una de las capacidades geométricas que tiene la pirámide, ¿no? En determinado día del año, creo que es en febrero, al caer el sol, justamente el efecto luz-sombras hace que se vea la geometría real de la Gran Pirámide, ¿no? Y aparece uno de sus lados dividido en dos. Pero bueno, yo espero que, como decías, nos vamos ahora Luis Mariano y yo para allá. Espero traer noticias frescas, sobre todo de algo que pudimos narrar aquí. Fuimos la única cadena de radio que lo hicimos y el único programa, que fue lo de Gato. ¿Tú estabas allí? Traer noticias frescas sobre qué pasa con esa puerta de Gatenbrick, cuándo se va a volver a investigar, cuándo se va a meter otra vez ese robot para ver qué hay detrás de lo que se encontró, qué datos tiene National Geographic que no ha contado, que los hay muchos. ¿Os acordáis cuando nuestro compañero Francisco estaba allí metiendo el micro amarillo en el momento en que aquel robot se metía hace menos de un año? Estuvimos para contarlo y todo lo que ocurra lo contaremos, prometido. La provincia del misterio, en estas últimas horas, Jaén. Ahí está Dani. Dani, buenas noches. Buenas noches. Dani, cuéntanos. Quería preguntar por el santo rostro que hay en la catedral de Jaén. Caramba, qué bueno, qué enigmático. Para ver si coincide con la Sábana Santa o con el que hay en Roma. Fenomenal, Dani, te contestamos inmediatamente, ¿vale? Un abrazo fuerte para todo Jaén. Igualmente. Carmen Porter y yo, que nos hemos recorrido Jaén últimamente, yo no sé, Carmen, ¿cuántos viajes? A ver, me dice que muchos, con la mano. Allí está recogiendo vuestras llamadas, no dejan de llegar. Las 10 líneas que hay ahí están colapsadas y os lo agradecemos mucho. Además, es bonito porque vamos haciendo un viaje por España. El santo rostro de Jaén, una de las figuras más extrañas de tipo bizantino. Y te voy a decir una cosa, Dani. La primera cara de Belmez, esa que ahora, según nuestra investigación, se parece a la del padre, con dos bigotes muy recios, ojos, todo el mundo pensaba que era el santo rostro. En el santuario de la cabeza, muy cerca del lugar de la matanza, hay una imagen del santo rostro, pero creo que quizás hay datos confundidos, porque no es que sea igual que el de la Sábana Santa, ni mucho menos. Eso es el santo sudario de Oviedo, que es un pañolón con sangre que parece que se interconexiona. Lo que es el santo rostro es una especie de icono antiquísimo, extrañísimo. En Alicante hay uno parecido, el santo rostro de Alicante. Y un día, de verdad, en cuanto a los milagros, cosas increíbles que ocurrieron en torno a esta figura que se custodia en la Catedral de Jaén, maravillosa Catedral de Jaén, pues haremos un programa, prometido, Dani. Ana desde Madrid, buenas noches. Ana, buenas noches. Ana, vamos a ver si responde. Ana, buenas noches. No, parece que tenemos ahí algún problema en las líneas. Hablábamos del santo rostro de Jaén y del santo sudario de Oviedo, Francisco, que tú conoces bien. Sí. Porque, bueno, parece que es una especie de puzzle que se encaja con la Sábana Santa. Eso sí que ¿podríamos afirmar tanto? Y se afirma, y además se hizo una investigación en los años, a finales de los años 80, 89, 90, por parte del Centro Español de Sindonología, digna de película, digna de la serie CSI, en el cual con médicos forenses se determinaba que era una pieza que encajaba a la perfección, como si se tratase un puzzle, con la síndone italiana, ¿no? Con la Sábana Santa. Sí, te voy a decir una cosa, lo que me parece interesante, ¿no? Y es viajar con las reliquias, en este caso con la Sábana Santa y con las Verónicas por toda España, es de una riqueza tremenda. Hay 23 copias. 23. Que se produjeron o se realizaron cuando era propiedad de la Casa de Saboya, de la Sábana Santa, y que están repartidas por toda España: Valladolid, Madrid, Valencia. En Zamora hay alguna, no sabemos, ¿no? Creo que no. Es que en Zamora está Jaime, que nos llama desde allí. Jaime desde Zamora, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas. Enhorabuena por la encuesta de medios. Muchas gracias. Jaime, cuéntanos. Pues os quería comentar mi experiencia con la Ouija hace años. Caramba, te escuchamos. Pues mira, me pasó una cosa muy rara. Hacía sesiones bastante frecuentemente. Tenía yo 14 o 15 años. Y de repente empezó a salir siempre H.I. 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 Uh-huh.
Y nada, la verdad es que empezaron a pasar cosas raras donde hacíamos las sesiones, que era en mi casa, a desaparecer objetos y a se cambiaban cosas de sitio, no sé, unas cosas muy raras. Y luego, pues en un programa que había en la televisión gallega de aquellos años, se llamaba La Noche de las Campanadas, uh-huh. Una vez en una sesión de Ouija en directo, resulta que estaban intentando conectar y de repente salió un espíritu que decía llamarse H.I. Y dieron por finalizada la sesión y explicó el chico que por lo visto H.I. que podía ser un espíritu burlón o que verdaderamente era el nombre que usaba el diablo para ponerse en contacto con la gente a través de la Ouija. Caramba, nos dejas un poco helado. Jaime, creo que nuestros amigos quieren contarte dos cosas muy rápidamente. ¡Un abrazo fuerte! Venga, muchas gracias. Antonio apuntaba cosas. Antonio, la Ouija, peligrosísimo, ¿no? Hay que decirlo sí. Así de claro. H.I., nunca he oído esta historia desde Zamora, Jaime. H.I., yo nunca sabía que eso fuera Satanás ni nada de eso. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha leyenda urbana. Pero desde luego el tablerito es peligroso, ¿no? Sí, yo quiero agradecer esta llamada porque realmente marca un poco los límites, ¿no? Él hablaba de 14, 15 años. Yo me consta que se toma como un juego por muchos adolescentes, desde los 12, desde los 13 años, y yo desde aquí quiero afirmar rotundamente que no se trata de un juego, que la Ouija no es tanto la gente que lo hace como el estado mental en que cada uno lo hace, que se pueden encontrar ciertamente respuestas cuando uno es maduro, cuando está preparado para la vida y cuando está equilibrado, y desde luego no en una circunstancia problemática de su vida, pero que si uno no está bien preparado, si uno no está psicológicamente maduro, que es lo que suele pasar a los 13 años, la Ouija es una puerta a una realidad que realmente puede entrar como un auténtico ciclón en la vida de cada uno y producir profundos desequilibrios que acaban en algunos casos, y lo conocemos, en la muerte de los protagonistas. Pues más claro, agua. Santander, otro lugar maravilloso, lleno de misterios. Dentro de poco nuestras rutas irán por allí. Ahí está María. María, buenas madrugadas. Sí, buenas madrugadas. Hola María, cuéntanos. A ver, mira, quería preguntarte, a ver si te lo puedo explicar concreto y claro. A mis padres y a mí, yo soy hija única, o sea, mi padre pidió un piso de protección oficial, se nos fue concedido, nos fuimos a vivir a él, y mientras estábamos viviendo allí, yo hice amistad con gente pues de esa zona, ¿no? Y me contó que ese piso había estado parado durante las obras 2 años, y allí había habido pues mucha gente que se quedaba a dormir, vagabundos, pues drogadictos, y que en una ocasión hubo una pelea entre dos drogadictos y hubo un muerto. Entonces te digo, en ese edificio ha habido 5 suicidios en 8 años, bastantes muertes normales, pero muertes. Y el problema que yo tengo, y es que ya pienso que estoy loca, porque no puede tener sentido. ¿Tú vives allí ahora, María? No, nos tuvimos que ir. ¿Por qué? Es que era... ¿Porque os impactaba la estadística esa de suicidios o porque ocurrían fenómenos extraños en la casa? No, esto mis padres nunca le han dado importancia, pero yo sí. Pero el por qué nos fuimos, pues porque fallaban las bombas del agua, fallaban los ascensores, siempre había problemas con cosas de la comunidad. Perfecto, María. Vamos a intentar... Dime. Puede tener algo que ver con que la persona que murió se fuera en la planta mía, y que nosotros a partir de eso, digamos, como se suele decir habitualmente, como si nos hubieran echado un mal de ojo. Te entendemos perfectamente. Ocurrió justo donde vosotros vivíais. No te preocupes, María, que creo que tenemos al invitado perfecto para comentarte temas de casas, ¿vale? Vale. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabéis que Francisco ha hecho ese libro magnífico, que además es un éxito, Casas Encantadas. Yo tengo que decirlo, un de los mejores trabajos que yo he leído, porque no hay mucho tampoco. Además, es que es curioso, en un país donde tanto fenómeno ha habido de ese tipo, difícil de contestar, sobre todo tranquilidad, ¿no? Y que el mal de ojo solo existe en quien se lo cree, que tranquilidad absoluta, María, que no pasa nada. La magia solo funciona si tú entras en el juego de creer. Exacto, la magia. Que eso, como decía Antonio ahora mismo, es la espiral del peligro, pero... ¿Podría ser normal lo de...? Hay varios casos en los que parece que hay casas malditas, entre comillas. Muchos de ellos los expongo en el libro. Calle Mesones número 4, Diputación de Granada.
que más te diría, Auditorio Nacional de Madrid, un despacho muy concreto donde está la joven orquesta, Paseo de la Alameda, el Hospital de la Cigüeña, actual Consellería de Bienestar Social, es decir, lugares e inmuebles donde ha sucedido o ha pasado algo muy trágico y donde esa energía, sabes que no me gusta decir esta palabra, ¿no? Bueno, ese sentimiento, ese dramatismo queda entre sus paredes, la calle Luna, aquí en Madrid. Pero sobre todo para ella, para María, que se despoja de esa tranquilidad absoluta. No tiene nada que ver. He pasado miles de horas en casas encantadas. Miles de casas sería mucho, pero miles de horas seguro. Miles de horas en casas encantadas. Y no te ha pasado nada. Aquí estoy, vivito y coleando. Vamos muy rápido a Tenerife. ¿Cómo iban a fallar las Islas Canarias? Tenemos allí a Emilio. Emilio, buenas noches. Buenas noches, sí que. Emilio, encantado de estar contigo. Sí, más de una vez, alguna vez te he llamado. Cuéntanos. Mira, he notado yo desde esta noche que te he escuchado sobre el tema de las caras de Belmez, porque yo desde el diario pues lo recuerdo y lo sigo el tema. Creo que estás, y aunque pienso que algo estarás ya haciendo, a pesar del libro, que creo, y yo insisto, de que falta algo después de 30 años o 32 años de que estas caras siguen. Se ha dado un gran paso con relacionar con la familia y con las fotografías, digo, de la familia muerta. Uh-huh. Entonces creo que siguen las caras, aunque están a punto de desvanecerse, e incluso yo lo noto en mi forma de ser, de que falta algo por resolver. Que falta alguna clave, ¿verdad? Sí, falta una clave, y yo la siento y y creo que la tiene la hermana. ¿La hermana? Sí, en el sentido de que esas caras están ahí como una manifestación que necesitan algo bien, no sé, de algo importante, bien del familiar o bien del gobierno, bien pues de algo. Vamos a ver, Emilio. Creo que te falta rematar y es muy importante que está, creo que estás en ello. Vamos a ver si lo logramos, Emilio. Un abrazo muy fuerte, ahora, compañero, gracias. Vale, ahora. Vamos muy rápido, Emilio. Yo creo que con un planteamiento inteligente, sabe que quedan ahí unas claves. Vamos a ver si entre todos logramos descubrirlas. Seguimos en las Islas Canarias, creo que es Paco. Pedro, perdón, me dice Carlos Nicolás. Pedro, también en Canarias, buenas madrugadas. ¿Pedro? Menuda noche que tenemos hoy con los teléfonos, parece que hay... Óscar de Bilbao, pasamos a Bilbao rápidamente como una centella. Bilbao, Óscar, buenas madrugadas. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Primero felicitaros. Muchas gracias, Óscar. Y mi pequeña duda era sobre el tema que habéis tratado hoy, sobre las caras, si hay algún libro... Si quería saber si hay algún libro, y luego sobre aquí, concretamente en Bilbao, si conocíais algún caso, no sé, algo... Uf, muchísimos, para hacer un programa en Bilbao, A ver si hacéis uno, porque es que no conozco ninguno. Venga, fenomenal, te contamos dos brevísimamente y te ponemos antecedentes sobre las caras, ¿vale? Un abrazo, Óscar, desde Bilbao. Cerramos ya los números, siguen llamando, porque queda una llamada todavía, ¿no, Carlos? José Manuel de Lanzarote, que antes era el que no entraba, la cantidad de llamadas es increíble. Bilbao, un sinfín de casos, un sinfín de historias. Libros de las caras, pues el último que hemos hecho, Tumba sin nombre. Antes de eso teníamos también uno muy difícil, Las caras de Belmez, sin más ni menos, de José Martínez Romero, años 70. Y pasamos a la última, porque Carmen tiene que venir con el sorteo rápidamente, no hay tiempo para más, las centralistas colapsadas, y nos seguimos quedando en Canarias. Sobre Bilbao, ojalá hagamos un programa, porque hay sinfín de historias, sobre todo tipo ovni, los ovnis de Gallarta, o el ovni grabado con sonidos en Zurbarambarri. Historias apasionantes, allí tuvimos a un gran periodista, JJ Benítez, que ahora ya no está en Bilbao, pero que hizo una gran labor. Muy rápidamente, en Lanzarote. Buenas noches, compañero. Cuéntanos muy rápido, que estamos ya a punto de acabar. Cuéntanos. Sobre Franco, ¿por qué le tenía tanto odio a las sociedades masónicas? ¿Por qué intentó ingresar por dos veces en las sociedades masónicas y lo rechazaron? ¿Y por qué no nos explicas un día en un programa las sociedades masónicas españolas? Fenomenal. ¿Por qué Franco les tenía tanto odio? Oye, perfectamente resumido, compañero. Un abrazo muy fuerte, lo haremos. Gracias, Iker. Hasta luego. Nada, muy rápidamente, Franco intentó ingresar como miembro masón, su padre era masón y quizás ese rechazo a la masonería venía por ahí. Poca cosa más, es decir, el ser rechazado, bueno, quizás supuestamente o presuntamente produjo esa persecución que hubo contra la masonería en España. Una masonería además que entra, creo que en 1723 oficialmente, ¿no? Pues ahí estuvo la historia, hubo incluso un librito que yo encontré en Zaragoza, ¿por qué Franco... quiso ser masón o algo por el estilo? Bueno, intentaremos hacer un programa con los especialistas, por supuesto. Ha habido un sinfín de llamadas, Carmen, como siempre, ¿no? Pues como siempre, agradecer a los oyentes ese cariño, esas llamadas, esas cientos de llamadas que colapsan la centralita. Yo lo siento por aquellas que no han entrado, pero de verdad es que no se puede hacer más.
Y vamos a dar los ganadores del sorteo. ¿Del libro Humanoides? Del libro Humanoides, esos tres libros que sorteamos de Javier García Blanco, que esperemos que les gusten a todos. Los ganadores son Jesús desde Barcelona, María de Santander y el mail de Juan José Marco Martínez. Con todos ellos nos pondremos en contacto en los próximos días para hacerles llegar esa obra. Fenomenal, Carmen, un montón de llamadas. Algunas que se nos han quedado ahí como en el vacío, ¿no? Se nos han quedado como perdidas en el éter, suele pasar. Está Carmen, la pobre, ahí colapsada, porque son un montón de líneas, ¿verdad? Y cada vez más y más, y no puedes ni descolgar para llamar. Pero bueno, no hemos podido meter un montón de secciones. Ahí tengo ahí 20 o 30 mil todavía pendientes. Antonio, compañero, pues que ha sido un placer estar contigo. Ha habido cosas sintácticas y concretas como lo de la Ouija que te agradecemos, porque es una política que siempre llevamos aquí. Y nada, que ha sido un placer que compartas esta madrugada de Milenio 3, pues con toda la audiencia y con nosotros. El placer ha sido mío. Don Francisco Contreras, siempre dispuesto a la aventura, dentro de un poco en Egipto, ¿qué envidia le tenemos? Allí, entraremos desde la ciudad de las 100 puertas, la antigua Tebas, creo que se llama ahora Luxor, e intentaremos desvelar algunos misterios egipcios. ¿Has visto, Francisco, Carmen, cómo nos ponen los dientes largos? Se van todos de viaje, pero nosotros encantados de quedarnos todo el verano aquí con esos fieles oyentes de Milenio 3, claro que sí. De 10 a 11, el día 12, próximo sábado, en La Coruña. Oye, un montón de gente diciendo que hagas lo de España Desconocida. Lo haremos, ¿no? Cada semana un por viaje. Por supuesto, ya el sábado me fui de viaje a Navarra, la Ruta Mágica, y todas las semanas traeremos, pues eso, una España Desconocida aquí, a Milenio 3. Bueno, compañeros, pues todo el equipo, el día 9, ya lo sabéis, Casa de Cantabria, vamos a estar junto al Retiro. Será un placer veros, vivir historias con vosotros, imágenes, sonidos y sentiros cerca. Eso ya lo sentimos todos los domingos, así que un abrazo muy fuerte. Nos vemos, os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER. Todos los que han sido marcados por el misterio, quizá a partir de ahora estos guardias de seguridad del cementerio de Málaga también queden marcados. Lo más probable es que sí, que yo te puedo decir que cuando recibí esa llamada de madrugada ya tengo bastante experiencia de hablar con testigos. Y sabes cuando una persona no te miente y cuando de verdad está asustada. Y estos dos hombres estaban haciendo la guardia y realmente estaban asustados y querían que les ayudáramos con ese caso del cementerio de Málaga. Bueno, pues apenas minutos después cogió sus bártulos, sus grabadoras, y como buen reportero y gran comunicador, Luis Mariano Fernández, ejerciendo el periodismo de última hora, de inmediatez. Luis Mariano, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, y a toda esa familia cada vez mayor de Milenio 3. Una familia que sigue tus peripecias, además, con pasión. Lo pudimos comprobar en Málaga, y yo vuelvo a repetirlo, un abrazo muy grande de toda esta gente que hace Milenio 3, porque, bueno, no sé si nos merecemos o no que se porten así con nosotros, pero ha sido una sobredosis de cariño, y eso de verdad que nos enorgullece. Y solo, Mariano, verdad, nos obliga a una cosa: intentar hacerlo cada vez mejor, nada más. Por supuesto que sí, fue una presentación extraordinaria, fue una presentación donde hubo muchísimo cariño, muchísima complicidad y sobre todo humanidad, ¿no? Y eso es muy de agradecer, y tenemos que seguir ahí en la brecha, Iker, informando y haciéndolo lo mejor posible. Mariano, y da la circunstancia, la casualidad, unos dirían causalidad, que esa misma noche, casi preparando nuestro desembarco en Málaga, resulta que llaman guardia de seguridad del cementerio, de uno de los cementerios de Málaga. Tú te marchas para allá, toda la gente se quedó aterrorizada. Yo recuerdo a Carlos Nicolás, el técnico que estaba esa noche con nosotros, estábamos todos, bueno, con la carne de gallina. ¿Qué te encuentras? ¿Cuál es la escena? Porque tú vas a verlos inmediatamente. Claro, sí, es que además fue una extraña coincidencia, ¿no? Como muchas, por eso quizá pensemos de que no existe la casualidad, ¿no? Fijaos que fue después de mi intervención en el programa, minutos después abristeis el teléfono y llamó un vigilante de seguridad de Málaga, ¿no? Yo no lo pensé dos veces, me dirigí sin saber muy bien a qué cementerio era, porque efectivamente en Málaga hay varios camposantos, hay varias necrópolis. Y bueno, yo me dirigí primeramente al cementerio San Rafael. Allí me atendió un vigilante de seguridad, un poco perplejo, porque eran aproximadamente las 4 menos cuarto de la mañana. No era habitual, ¿no? Era un visitante. Claro, me vi a mí con una bolsa llena de cámaras y de grabadoras, y bueno, yo le pregunté si él había llamado a la cadena SER, al programa Milenio 3, preguntando sobre, contando un poco la experiencia de si había oído alguna voz extraña en el cementerio. Entonces él me dijo que no había sido él, pero que conocía la historia y que eso ocurría en la necrópolis del cementerio de San Miguel. Bueno, pues allí me dirigí y bueno, pues me encontré efectivamente el camposanto cerrado, no había absolutamente nadie, no me encontré con ningún vigilante de seguridad. Seguidamente me llamó la periodista Carmen Porter, la compañera, para ponerme en antecedentes de que ese vigilante de seguridad no estaba en ese cementerio en ese momento. Yo me puse en contacto telefónico, sería las 4 y 10 de la mañana, con Pedro Duarte, el vigilante que llamó al programa. Él está ejerciendo su labor, su trabajo como vigilante en las canteras
del pueblo de Alhaurín de la Torre, también la provincia malagueña. Y bueno, pues allí me dirigí, llegué sobre las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana, allí me atendió y bueno, pues me contó esta increíble historia, ¿no? Él fue testigo de lo insólito, del absurdo, del misterio, escuchó la voz y el llanto de un bebé, de un niño, en ese cementerio, en esa necrópolis de Málaga. Y bueno, toda esta historia, Iker Carmen, se remonta pues a una fría noche de noviembre del año 1985, ¿no? Porque las tapias del cementerio, de este cementerio, fueron testigos de cómo una misteriosa voz infantil se deshacía en lamentos y gemidos. A partir de entonces, pues los fenómenos se fueron sucediendo de una forma continuada, uniéndose otros muchos, y formando así el que probablemente pues sea uno de los casos más interesantes de la provincia de Málaga. Un caso que desde luego nos va a poner a todos los pelos de punta. Desde luego, Mariano, y si te parece, para meternos en el meollo de esa historia, lo que tú encuentras, el miedo, el estupor, casi a flor de piel, vamos a escuchar a Pedro Duarte, este primer documento que tú grabaste allí, esa noche de investigación, impulsado por el deseo de querer saber qué ocurría. Vamos a escuchar a Pedro Duarte. Escuchad todos los amigos de Milenio 3 muy atentamente, porque creo que tiene Miguel, es un guardia de seguridad, que lo vamos a ver muy afectado, porque esos llantos de niño inconfundibles no solo ha podido escucharlos él. Vamos a ver. Y fuimos nosotros 3 noches seguidas y escuchamos del niño cómo lloraba. ¿Vosotros escuchasteis al niño? Los cuatro. Yo, mi hermano Paco, mi cuñado Jesús y un amigo mío que se llama Juan Portillo, que también es compañero mío. Los cuatro. ¿Y cuál fue vuestra reacción? Salí por pata de ahí, pero ya. ¿Estabais trabajando en ese momento? Sí. ¿De noche? ¿Y salisteis corriendo? Sí. ¿Abandonasteis el puesto? Sí, no, nos fuimos para afuera y dijimos a mi jefe que allí no trabajamos más. Vamos, es que no iniciamos servicio, ¿vale? ¿Y puedes especificar, si puedes, qué escuchasteis? ¿El lamento, el llanto? Sí, un llanto de un niño. ¿Que provenía de algún sitio en concreto? Bueno, provenía de donde está el nicho. ¿Que sabes tú algo de la historia de ese niño cuando fue enterrado allí? ¿Por qué? No, de eso, nada, ni me preocupé ni en averiguar. Yo nada más quedé allí y yo dije que yo no entraba más allí. ¿Fue la única vez que tú escuchaste el llanto de ese niño? Durante 3 noches seguidas, sí. ¿Durante 3 noches seguidas? 3 noches. ¿Estabas solo con algún compañero? Con otro compañero. ¿Desde entonces no has vuelto a ir a ese lugar? No. Vamos, ni tengo ganas de ir. Porque ya te digo que la casualidad es que nosotros tenemos hermanos y grillos muertos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Tremendas las palabras de Pedro Duarte, sobre todo porque nos da eco de una circunstancia que, bueno, que suena a casualidad aterradora. Y es que, Mariano, parece ser que todos los protagonistas de esta visión, los diferentes testigos, tienen un nexo común. Y es que hay familiares infantiles suyos muertos. Al menos eso parece, Iker. Y no es el único testimonio. Por ahí han pasado muchísimos vigilantes de seguridad. Esta historia no es nueva en la provincia de Málaga. Y pudimos también confirmar pues el testimonio de una persona que se acercó a nuestra presentación de Tumba sin Nombre en Málaga y nos relataba, acuérdate, que él tenía constancia de que efectivamente ese llanto se había oído en varias ocasiones, en varias noches en ese cementerio. Tras recoger las palabras de Pedro Duarte, estaba con él otro compañero, vigilante de seguridad, que también vivió con él aquella noche y escuchó ese llanto. Jesús Piñar se llama, Iker. Jesús Piñar, pues escuchemos inmediatamente, Mariano. Como un llanto de un niño, como un crío pequeño, cuando le falta algo. Aquello fue de noche, me dices. Sí. ¿Y no lo escuchasteis más o aquello solamente fue aquella noche? No, solamente estaba aquella noche, después no he vuelto ahí. ¿Te asustaste? ¿Cuál fue tu reacción? No, fue como incredulidad, ¿no? Yo creía que era una broma. No me quedé muy claro, digo, ¿esto qué? ¿Tú estabas ahí también como vigilante? No, bueno, ahí vamos a ver el servicio. Yo aún estoy de controlador. Y fui para acompañarte. Y bueno, eso fue todo. Después de aquello no has vuelto a saber nada de esa historia, ¿no? No he vuelto a ir por allí. No ha vuelto a ir por allí y de verdad que no nos extraña. Escuchamos a Luis Mariano en ese momento, en esa madrugada, hablando con los diferentes testigos de un fenómeno que, como bien sabemos ahora, parece relativamente conocido. Parece también que hay origen, Mariano, que se conjuntan diferentes historias, incluso ahora en Málaga con diversos investigadores como Rosa María Padilla, podíamos incluso especular, o decían los investigadores locales, que también podía haber cierta parte de leyenda urbana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ese nicho? ¿Qué tiene que ver esa especie de ofrendas que algunas personas concretas dejaban en ese cementerio? Parece que al margen de que haya fenómenos o no, sí que hay cierto velo de misterio concreto en torno a una tumba muy, muy específica.
Efectivamente, la investigadora local, Rosa María Padilla, de Málaga, ha investigado y ha recogido datos en profundidad sobre esta historia, ¿no? Una historia que, como decía al principio, comenzó una noche de 1985. Allí hay una persona, José Fernández, que es un ex sacerdote que está al cuidado, ¿no?, entre comillas, de este camposanto, de esta necrópolis. Para muchos una persona especial, una persona un poco introvertida, diferente. Para otros muchos una buena persona. Y la verdad es que este hombre, pues una noche rezando en el camposanto a las 2 de la mañana, escucha lo que a él le parece el lamento y el llanto de un bebé, ¿no? El caso es que él presta más atención y escucha la voz de un niño que dice: mamá, mamá. Este hombre se fue acercando al lugar de donde procedía el sonido y este se fue apagando, curiosamente. Pero por lo visto este hombre, al rezar de nuevo, la voz volvió a sonar. Y al instante pues descubrió que los lamentos venían directamente de uno de los nichos. Más adelante él recuerda que pertenecía a un niño que había muerto recientemente de leucemia con pocos meses y había sufrido muchísimo, ¿no? Entonces él dice que su seguridad era total porque no confundía ese sonido con la de ningún animal o algún eco distorsionado por el aire, ¿no? Y el llanto fue lo bastante claro para que no existiera confusión. Él dice, y que es de forma extraña, que el niño le dijo en diferentes ocasiones que estaba ahí para consolar a todos los niños que estén enfermos y a todas las personas que tienen problemas, y decía: tráeme caramelos y leche. A partir de ese año, de ese momento, como un rosario de personas van constantemente a ese camposanto para dejar en el niño de ese nicho, o sea, en el nicho de ese niño, perdón, caramelos y juguetes. Es una historia muy truculenta, Iker. Desde luego, Carmen Porter, una historia que nos retrotrae a esa España profunda, misteriosa, que está ahí, que siempre decimos que solo hace falta rascar un poco en este mundo de modernidad, de tecnologías, de internet, y nos encontramos con eso, ¿no? Con esas creencias profundas en el fondo, en la supervivencia a la muerte. Una historia tremenda, Iker, pero yo me acuerdo de esa, pues una de esas noches que estuvimos en Málaga, que estuvimos con varios investigadores de la zona. Habéis nombrado a Rosa María Padilla. Ella nos contaba que incluso había estado en el cementerio durante varias jornadas, tanto de día como de noche, y que había realizado psicofonías. Lo que pasa que en ninguna de ellas había salido nada, ningún grito, ningún lamento, y que eso sí, que ella creía que era un fraude y que se trataba pues de simples gatos, porque por la zona, Mariano, es cierto que hay muchísimos gatos. Aportando un dato a lo que decía Carmen, que en el año 1987, pues el Ayuntamiento de Málaga decretó la clausura de la necrópolis, ¿no?, y la imposibilidad de seguir enterrando en ella, ¿no? Fue a partir de entonces cuando el estado de abandono comenzó a hacerse trágicamente notable. El caso, Iker, es que, bueno, este hombre, pues en una especie de cruzada personal, pues intenta que en ese cementerio no lo cierren, que no lo clausuren, y sobre todo que no lo echen abajo, ¿no? Muchos investigadores, así como curiosos y conocedores de esa historia, apuntan de que este hombre, José Fernández, el hombre que está al cuidado de este cementerio, pues se haya un poco inventado esta historia, ¿no?, para que no echasen abajo en el cementerio. Desde luego hay opiniones para todos y para todo, y desde luego no sabemos qué creer. Yo creo que sería interesante. Desde luego están los testimonios de los guardas, que también es importante, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sería interesante, no sé, hacer algún tipo de incursión, hacer alguna investigación, porque desde luego no hay ningún documento fotográfico o fílmico de estas apariciones, porque también las ha habido. Este hombre dice que ha tenido apariciones de este niño, e incluso se han desarrollado y se han realizado diferentes prácticas y experiencias de tipo satánicas dentro del cementerio. Esto, bueno, pues se uniría más al misterio, ¿no?, de la voz del niño. Caramba, o sea, te tiene todo ese cementerio semiabandonado, ¿no? Yo creo que sería bueno hacer una investigación profunda en ese cementerio, reunir más testimonios e incluso, ¿por qué no?, hacer algún tipo de... Y hace más o menos 7 días, los que sois seguidores de Milenio 3 en la cadena SER, este que os habla, Iker Jiménez, os daba una noticia misteriosa. Y el equipo además lo traía aquí con datos fidedignos. En Chile había polémica, de nuevo también ese término enrolado al misterio. Había polémica porque, atended bien, un extraño ser de pequeño tamaño, de gran cráneo, de largos dedos, un aspecto monstruoso, se encontraba en una parte, en un territorio del sur de Chile. Bueno, nos hemos puesto a trabajar, hemos puesto a todo el equipo detrás de pistas y hemos encontrado historias fascinantes. Es decir, el caso de Chile no era el primero. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el año 76, se puso de moda el término garadiábolo. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues era más o menos una especie de criaturas misteriosas que parecían seres de las profundidades y que incluso coparon partes de algunas revistas en la época que se editaban en España y en Sudamérica, por ejemplo, Mundo Misterioso. Bien, parecían realmente diablos del mar. Un día hablaremos de los hombres peces, o supuestos hombres peces. Hay más de realidad de lo que parece. Pero estos eran un auténtico fraude.
Los pescadores intentaban cortar de alguna forma un tipo de pez plano, semejante al lenguado, parecido a una raya, e intentaron engañar a algunos científicos, y lo consiguieron en la primera época. Era un fraude. Lo que no se sabe si es un fraude o no, es lo que ha pasado en Chile hace apenas 7 días. Una criatura que parece un feto, parece un niño, que está fosilizado, o mejor dicho, momificado, sería la palabra en sí mismo, y que tiene la típica imagen que todos hemos recordado o visto en la literatura fantástica de lo que sería, siempre supuestamente, un extraterrestre. Y nos pusimos en contacto rápidamente con Chile, ni más ni menos. Allí Jaime Ferrer, director del Calama UFO Center, el primer organismo que ha investigado este asunto, nos hablaba de que les parecía algo muy raro, que la prensa ya buscaba una explicación, que la ciencia buscaba otra, ese ser diminuto como la palma de una mano y tan extraño. Y hablaban de un feto quizá teratológico, monstruoso, deforme, de algún tipo de marsupial. Pero no estaba muy claro. Para muchos investigadores chilenos como Jaime Ferrer, que ahora vamos a escuchar, había otros casos anteriores que demostraban que no se parecía a ninguna anatomía conocida. Ahí está con ustedes Jaime Ferrer. Yo he investigado 3 casos con características similares y resulta de que este tipo de seres son bastante reales. A mí me llama la atención y hemos estado en una, no discusión, sino que hemos estado conversando al respecto con respecto a estos seres y me da la impresión a mí de que no sería lo que fue afirmado por el señor doctor veterinario don Arturo Mann, quien informó que se trataba de un marsupial nocturno. Sin embargo, yo tengo otros antecedentes que manejo. El cráneo no tiene absolutamente nada que ver. Las características de este pequeño ser de no más de 7,2 centímetros de estatura me muestran que tiene brazos, tiene piernas. Además, las características fisiológicas que post-mortem de este ser no tiene nada que ver con un organismo natural, porque supuestamente estaba vivo y prácticamente de la noche a la mañana apareció en completo estado de momificación. Entonces eso es totalmente atípico, pero para mí no resulta algo nuevo, porque esas características también las he visto acá en pequeños seres que lamentablemente la gente que los ha hallado le ha producido cierta repugnancia, porque no son agradables a la vista, y simplemente los han tirado a la basura. Nuestro magnífico técnico, Jorge Martínez, y buen amigo, sostiene ahora mismo en sus manos unas fotografías del ser de Chile y me mira un poco espantado, tengo que decirlo así, estas horas de la noche. Y es que el bueno de Jorge Martínez, con este que os habla, con Iker Jiménez y con Carmen Porter, estamos envueltos de esa penumbra que siempre creamos aquí, en el estudio de la cadena SER. Estamos en plena oscuridad, con este fondo sonando que espero que se envuelva a todos y cada uno de vosotros. Y la verdad es que Jorge, como decimos, tiene entre las manos las fotos y ahí está el misterio. Un ser pequeño que no se parece a ningún animal que nosotros conozcamos, que se aleja de esos marsupiales o incluso monitos del desierto, que es una de las teorías que nos contaba Carmen Porter la semana pasada cuando esto era noticia recién salida de Teletipos. Bueno, yo creo que los que sois amigos de Milenio 3 y cada vez por fortuna sois más, los vemos cada día en milenio3@cadenaser.com, en vuestra cantidad de correos electrónicos, los que sois amigos de este programa, os dais cuenta de que a veces las explicaciones que se dan a bote pronto cuando ocurre un misterio, pues no son muy creíbles, porque luego, bueno, sabemos igual 20 años, 25 años después, cuando se desclasifican estos informes, que no era lo que nos decían. Lo hemos visto en Belmez, ¿verdad?, en las caras de Belmez, lo hemos visto en un montón de casos. Y hablo de Belmez porque hablo de España, y hablo de España porque aquí también han ocurrido fenómenos de este tipo. Me vais a decir que, bueno, que ¿de dónde sacó eso? Bueno, pues parece ser que en 1989, en un bosque de Girona o de Gerona, toda una familia se encontró con lo que se dio a conocer en la prensa en la época como el gnomo de Girona. Se dijo que podía ser un feto de rinoceronte teratológico. Al decir teratológico me refiero siempre a fetos monstruosos, ¿no?, desgraciadamente. Pero aquello, según se publicó, al menos en la época, se movía. Y se le apareció una familia e incluso hizo una especie como de extraño movimiento delante de ellos y lo atraparon. Las fotografías, al igual que las del ser de Chile, son espantosas. Un ser misterioso, azulado, metido en un bote de formol. Hay alguien que sigue esta historia, alguien que es, pues, otro amigo, como no, de nuestro equipo, Francisco Contreras, al conocéis perfectamente, que es nuestro corresponsal en Levante. Y ejerció su labor también en Cataluña porque estuvo por allí, indagó, preguntó, buscó.
y Francisco Contreras siempre persigue la verdad, y por eso está aquí a estas horas de la noche. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la capital del Turia, Valencia, con esa tenue luz también aquí. También ahí. Eso es bueno, que sea una norma, compañero del equipo de Milenio 3. Vamos creando penumbras, en el buen sentido, ¿verdad? Siempre con criterio y con escepticismo, pero envolviéndonos de la belleza del misterio. Francisco, sé que es difícil, prácticamente en titulares, por favor. ¿Qué pasó en Gerona que tenga que ver con esta historia del extraño monstruo de Chile? ¿Qué pasó? Pues que buscamos la verdad y que encontramos dos verdades en uno de los casos relacionados con seres extraños, ¿no? Como el de Chile. Como bien decías, ocurrió en septiembre de 1989, te hago un recorrido fotográfico por los hechos, cuando un matrimonio, supuestamente y presuntamente un matrimonio, se encontraba en una zona llamada el Bosque Encantado, en los alrededores de Gerona. El matrimonio, para más señas, según las divulgaciones que se hicieron del caso, se llamaban Añons y Pujals. Bueno, pues ese matrimonio se encontraba en ese Bosque Encantado, entre comillas, como es conocido, y halló o observó como un ser muy diminuto salía de los matorrales, comenzaba a correr alrededor de ellos. Tragicómicamente, la escena era, o llegó a ser, que se subía encima de un radiocasete portátil emitiendo un extraño alarido. Ellos se quedaron perplejos, atónitos. Empezaron a perseguirle por todo el campo y llegaron a capturarle. Le capturaron y le metieron en una jaula donde vivió, o llegó presuntamente a vivir, 24 horas. Si quieres... ¿24 horas? Francisco estuvo vivo dentro de ese primer bote. Es el mismo bote, es un bote, hay que decirlo, de una marca muy célebre que todos tenemos ahora mismo en la mente, sin decir la marca, de café. Un bote de cristal cerrado, donde las fotografías están ahí y son espectaculares. Sí, yo te describo, si quieres, rápidamente cómo es aquel ser que todos los oyentes de Milenio... Antes, Francisco, perdóname, compañero, un detalle. Mucha gente, siempre que damos este tipo de noticias, nos dice dónde están esas imágenes. Y yo, desde luego, os encomiendo a la página web www.ikerjimenez.com. También podéis acceder a través de www.milenio3.net, ikerjimenez.com o www.milenio3.net, y ahí vais a ver un artículo de Francisco Contreras Gil con las fotografías de ese ser, las fotografías del gnomo de Girona en toda su expresión, esplendor del término, unas fotografías impactantes que están ahí, un ser metido en una especie de líquido de formol y que es impresionante. Francisco, espera un segundito porque volvemos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. En esta semioscuridad del Estudio 1 Central de la cadena SER en Madrid, en conexión con Valencia, con nuestro corresponsal Francisco Contreras, seguimos hablando de ese gnomo de Girona. No ha sido el único caso, lo aumentábamos de los garabiábolos, y también incluso, año 78, Playa Arendira, en Puerto Rico, una especie de tronco extraño que parecía, sinceramente, de un extraterrestre, que al final tampoco subimos nada, los informes y el objeto se perdieron. Algo pasó en Girona también así. Parecía que era un tipo de tiburón muy extraño, pero nunca lo pudimos saber. A veces estas muestras, estos seres, acaban perdiéndose. En Chile están las fotos en todos los periódicos de Chile. Seguimos hablando, Francisco, del retrato robot de esa figura misteriosa a la que se le denominó, incluso gnomo. Fue llamado el gnomo de Girona. Todos los oyentes, hay que recordar que pueden ver esas fotos del gnomo de Girona, del duende, entre comillas, de Girona, en ikerjimenez.com. Te hago la descripción. Medía alrededor de 12 centímetros. Tenía un color, en principio, cuando estaba vivo, azulado, y luego, según los supuestos testimonios, pasó a una tonalidad amarilla. Y tenía una especie de protuberancia en la cabeza y los ojos de un color rojo. La verdad es que las fotos son espectaculares. Y el caso, como decía, fue divulgado por multitud de medios de comunicación, tanto especializados como no especializados, y ahora lo podemos encontrar en enciclopedias temáticas dedicado a lo insólito. Un caso, además, bien divulgado y presuntamente investigado por dos personas, que fueron Ángel Gordon y Sebastián Darbo. Claro, con todos estos antecedentes, uno ejerce de periodista y cataloga ese caso como archivo en su
archivo como investigación pendiente y se pone manos a la obra. Y hace unos años tuve la posibilidad de dedicarme por entero a ello. Tenía todos los antecedentes o todos los ingredientes para tener uno de los grandes casos, como ya ocurrió, como bien decías, y que salió a la luz pública en revistas tan fantásticas y geniales como Mundo Desconocido, que dirigía Andreas Faber-Kaiser. Bueno, encontramos la verdad, o encontramos dos verdades. Por un lado, encontramos a los autores del descubrimiento, los verdaderos autores de encontrarse a aquel ser que se llamaba Manuel Tello y a su hija Cecilia Tello, que eran de Gerona, y nos daban la primera verdad, que nada de lo que se nos había contado era verdad. Nada. Tristemente, nada de lo que se nos había contado era verdad. Es decir, ni existió en ningún matrimonio que se llamaban Añanos y Pujals, es decir, sino que fue un simple y valiente, porque lo contó hombre catalán, se llamaba Manuel Tello, ni que aquel ser estaba vivo, es decir, no bailó encima en ningún radiocassette. O sea que Manuel Tello, Francisco, se encontró ese ser muerto. Se encontró muerto, iba paseando en los alrededores de su casa, se encontró este ser de 12 centímetros con una protuberancia en la cabeza, ojos de un color rojo y amarillo, esto sí es cierto, se lo encontró muerto, tirado en un camino. Sí, lo que es evidente, Francisco, es que el ser está ahí y es espectacular. Efectivamente, y ahora te cuento cómo fue verdaderamente la historia, una historia tragicómica, te diría yo, porque él se encuentra aquel caso teratológico o feto extraño, que luego daremos algunos apuntes, lo guarda en un bote de Nescafé, lo lleva a la farmacia de su localidad, que vamos a guardar en anonimato, y a los dos días se presentan algunos investigadores para recogerlo, y es a partir de ese momento en el que lo recogen estos investigadores y jugadores del misterio cuando salta el pum. Pero ni estaba vivo, ni emitía alaridos, ni nada de nada. Lo que sí es cierto es que era un enigma. Fíjate, yo tengo aquí un informe emitido por el doctor Luis Linares de Mula, ya fallecido, que hablaba sobre, que pudo analizar algo sobre el duende de Girona. Te lo leo rápidamente. La extraña conformación de este animal, afirmaba el doctor Linares de Mula, puede ser debida a dos causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, es decir, un caso teratológico en el que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros de forma normal, dando lugar a representaciones monstruosas. O también puede deberse al hallazgo de un ser primitivo que se hubiera conservado en una zona lo suficientemente fría para que vivieran los tejidos, la carne, las vísceras. Y en este caso se trataría de un animal desconocido para la ciencia actual y que nos puede parecer monstruoso por desconocimiento. Por desconocimiento. Está claro que encontramos dos verdades. Pero una cosa, Francisco, importante, que ahora mismo la gente se está preguntando. Y para finalizar, ¿qué ocurrió? Es decir, tenemos un ser que es evidente que estaba ahí. ¿Qué pasó con ese ser? ¿Por qué no sabemos más de él? ¿Qué ha ocurrido con él? Se ha convertido en otro expediente X, en otro enigma sin resolver, porque nadie sabe dónde está. Lo único que quedan son las fotografías, esas fotografías que todos los oyentes de Milenio 3 pueden ver en iquesjimenez.com. Y yo esas fotografías las he llevado a la Universidad de Valencia, he consultado con algunos zoólogos, y todos apuntan, o todos tienen la misma opinión, que se trata de un caso teratológico. No pueden apuntar más detalles porque no tenemos al ser o al gnomo de Girona, entre comillas, para analizarlo, y nadie a día de hoy sabe dónde está. En ese bote, imagino que metido en una especie de cloroformo o algún tipo de líquido que le ayude a conservar a conservarlo tal y como era. Nadie sabe dónde está, pero lo cierto es que ocurrió, que es un caso que ocurrió aquí en España en septiembre de 1989, a pesar de la otra verdad que pudimos descubrir. Francisco Contreras, muchísimas gracias. Ahí está la historia, la del duende o gnomo de Girona. Bueno, es algo que pasó en España hace unos cuantos años, así que nada, verdad compañera, nos viene de sorpresa. Esto pasa en Chile, ha sido noticia mundial, pero como siempre, si uno va a los viejos archivos y a los investigadores, en España ya han pasado cosas muy parecidas. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para vosotros.